Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno verlos de vuelta por el canal. Y hoy día quiero hablar de... Vamos a hacer un review, una revisión. Quiero contarles un poco mi experiencia de cómo fue trabajar con una cámara de un formato muy distinto al cual estoy acostumbrado a trabajar. Y me refiero a esta pequeña gran cámara, ¿ya? Que es la Sony RX0 Mark II, que como pueden ver, es una cámara muy muy compacta, muy pequeña, que fácilmente cabe en cualquier bolsillo, en cualquier chaqueta, etc. ¿Y cuál es el motivo de haber utilizado esta cámara en específico de lo que voy a hablar hoy día, que fue mi experiencia de haber estado trabajando un mes en la Antártica para la empresa Antártica 21? Como guía y fotógrafo. Y hay ocasiones en las cuales, en situaciones como esa, donde la logística, el cómo uno se desenvuelve, en sentido de que uno está subiendo hacia arriba, Zodiac, bajándose, uno anda con una vestimenta y es bastante aparatosa, con chalecos salvavidas, con parcas muy gruesas para el frío. A veces se hace complejo operar una cámara como esta, ¿no es cierto?, de un formato completo. Y no siempre tenemos la posibilidad de tener esa cámara a la mano, ¿ya? A veces cuesta, o porque la tenemos dentro de un bolso, una mochila, y simplemente no tenemos la posibilidad de acceder a eso rápidamente. Y es ahí donde una cámara como esta entra a jugar un papel súper importante a la hora de no perderse una foto. Ya, o sea, yo siempre he dicho que la mejor cámara que uno puede tener es la cámara que tiene en la mano. Y esta cámara cumple ese rol con creces. Y una de las gracias que tiene es que la calidad de imagen que es capaz de entregar es realmente muy, muy buena. ¿Ya? Yo diría que se puede emparejar muy bien con el trabajo que uno podría realizar con una cámara de formato más grande. Es una cámara de 20 megapíxeles con un sensor de 1 pulgada, lo cual es probablemente una de las grandes características que tiene. Y además tiene una lente size de equivalente a un 24 milímetros f4, lo cual es bastante gran angular y para hacer fotografía de paisaje, interiores, anda súper, súper bien. Una de las cosas que me gusta, bueno, y como pueden ver, con respecto a la operabilidad de la camarita, es bastante simple. Si uno ya viene de trabajar con cámaras de formato Sony, ya sea toda la línea 6000, toda la línea A7, A9, etcétera, o A1, no, A1 tiene un menú distinto, pero el menú más convencional o clásico que han tenido las cámaras Sony los últimos 7 años, vamos a encontrar ese mismo menú acá. Entonces, si uno ya está familiarizado con eso, acá va a ser muy simple encontrarlo y el proceso va a ser bastante simple de llevar a cabo cuando queramos cambiar alguna configuración, etc. Lo otro interesante es que tiene esta pantalla, si se pueden fijar, una pantalla abatible que me permite de muy buena manera, por ejemplo, si quiero tomarme alguna selfie, puedo estar viendo lo que el lente está viendo. Y también puede servir si es que quiero, por ejemplo, hacer algún video, quiero asegurarme de estar en el cuadro. Esta pantalla abatible es muy, muy cómoda. Ahora, una de las cosas que me agrada, como les dije, es la calidad de imagen y la calidad de los RAW, de los archivos RAW que genera. Y acá les quiero mostrar un par de fotografías. Después les voy a mostrar igual más ejemplos de las fotos que pude lograr en este viaje en particular. Pero si se fijan, voy a ir a esta primera imagen, que viene siendo una fotografía que tomé desde el barco, desde, ¿no es cierto?, en Bahía Paraíso, en la Antártica, Península Antártica, en donde vemos unos pedazos de hielo en el agua, unos icebergs y finalmente unas montañas con unos glaciares. Lo que están viendo es el archivo RAW, como pueden ver, es bastante plano, como todo archivo RAW, que usualmente no es un archivo muy expresivo, que merece o, digamos, amerita un buen revelado. Y en este caso, les voy a mostrar ahora
qué es lo que se puede llegar a lograr con un archivo de esta naturaleza en un digamos, proceso de revelado, ya sea en cualquier software que utilicen, Capture One, Lightroom, Adobe Camera Raw, etc. Y me gusta mucho porque, como se fijan, y acá les voy a mostrar la foto revelada, es capaz de entregar mucho, ¿ya? Y podemos rescatar muchos detalles, podemos ser bastante agresivos también con el revelado, lo cual amplía de gran manera nuestras capacidades creativas a la hora de crear una imagen. Yo creo que el revelado es súper importante a la hora de darle un sello personalizado a la fotografía. Acá les voy a mostrar otro ejemplo de esta otra fotografía, donde vemos acá, esta es una estación de investigación inglesa, Port Lockroy, en donde nuevamente les vemos que el archivo RAW es bastante plano. Hay una pequeña cabaña, una casa de botes con algunos colores que contrasta muy bien con el resto de la imagen. Y si vemos ahora el revelado, ¡pum! Como ven, podemos sacarle mucha, mucha información, podemos generar una foto que va a ser muy, muy atractiva y que tiene todas las características y propiedades para poder imprimirse en un tamaño A2 fácilmente. Entonces, es un archivo muy rico, con mucha, mucha información y que en general, a pesar de que estas fotografías están tomadas con luces relativamente planas, a veces muy poca luz, igual podemos rescatar mucha información. Obviamente no va a ser lo mismo que utilizar una cámara de formato completo, por algo obviamente se diferencian, son dos segmentos distintos, pero a la hora de querer hacer una foto, digamos, rápida, de sacar la cámara del bolsillo y disparar, esta es una muy muy buena opción y se diferencia en gran manera con su competencia con respecto a lo que son otras cámaras de acción, como les dije, en principalmente la calidad de imagen. Ahora, en video, también es una cámara muy potente, es capaz de filmar en 4K con un video muy, muy crispy, muy, muy nítido. Y una de las cosas que realmente me encanta esta cámara es el sistema de estabilización que puedo lograr en post-proceso a través del software de Sony, que es el Browse Catalyst. Que es un software que toma en consideración la información que guarda la cámara de un giroscopio que tiene incorporado. Entonces, de esa manera, la cámara sabe cuando se inclinó hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia adelante, hacia atrás. Y toda esa información, este software la toma y finalmente la utiliza para hacer una estabilización. Y acá les voy a mostrar un ejemplo en que realmente es sorprendente. Obviamente que esta estabilización va a generar un recorte en la imagen. Vamos a perder un poquito de los bordes, pero lo que podemos llegar a estabilizar con esto se asimila mucho, prácticamente igual a lo que podemos lograr con un gimbal. Si se fijan en esta imagen, acá donde vamos navegando en un día muy, muy lluvioso, con nieve, y vemos estos icebergs, fíjense cómo se va moviendo el horizonte, el iceberg, producto de que voy arriba de un Zodiac, voy arriba de un bote, y de verdad es difícil a veces mantener el pulso tan, tan intacto como para hacer un video, digamos, sin movimiento. Y ahora les voy a mostrar este mismo video, pero ya estabilizado a través de este software, el Catalyst Browse. Y fíjense lo suave y lo digamos, estabilizado que queda después de pasar por este proceso. No es un proceso rápido, este software demora un poco en analizar este video y dependiendo del computador que tengan o la máquina que tengan, ¿no es cierto?, va a ser más rápido o más lento. Pero de todas maneras los resultados son ¡pum! Son increíbles. Acá les muestro otro pequeño corto en donde vemos yo voy grabando desde un Zodiac hacia adelante y también vemos cómo el video se mueve y acá les voy a mostrar el video estabilizado. Aquí estoy viendo y si se fijan el grado de estabilización es brutal, simplemente. Perfecto.
Entonces, como resumen, creo que esta es una cámara muy muy poderosa, muy potente a considerar. La Sony RX0 Mark II, si quieren tener una cámara que les va a servir para andarla trayendo todos los días de su vida, si quieren en algún bolsillo, van a tener una calidad de imagen muy muy buena. Además, una cámara muy de muy sólida construcción. Una de las gracias que tiene también es que se puede sumergir, creo que hasta 10 metros, entonces si es que de repente hacemos snorkeling o queremos fotografiar en el fondo un río, etcétera, no necesitamos meterla dentro de una caja estanca para tener la impermeabilidad. Entonces, creo que es una muy buena compañera, es un muy buen complemento, pero también puede llegar a ser una muy buena cámara en ciertas situaciones en donde llevar una cámara como esta va a ser algo más complejo. Así es que, bueno, eso es lo que quería contarles hoy en día, hablarles un poco de esta cámara. Desde ya, agradecer la buena sintonía que he tenido en base a los videos anteriores. Y si les gustó este video, se agradece mucho que le den un like, eso me ayuda mucho para hacer crecer este canal. Y si no se han suscrito, los invito y de esa manera van a estar al tanto de todos los videos que voy realizando a lo largo del año. Así es que les voy a dejar a continuación algunas imágenes que pude realizar con esta cámara en la Antártica durante, esto fue el mes de entre enero y febrero del año 2020, y espero que les guste y nos estaremos viendo en otra ocasión. Que estén muy bien.